spin around, boom, 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 vamos a estar con ustedes. Esto es completamente en vivo. El beatbox son los sonidos culturales, los sonidos creados con la voz humana. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta, la inauguración oficial de la 7ª edición del Festival del Terror. Esta temporada de 53 días se ha convertido en la preferida para muchos. Hoy ustedes van a poder adentrarse a cada una de las atracciones de terror extremo, y aún aquellos que no les gusta ser sorprendidos, no se salvarán. Para este Festival del Terror 2018, tenemos para ustedes 10 atracciones de terror, de las cuales 4 son nuevas y 6 repiten este año. Pero para algunas de estas será la última ocasión que puedan disfrutarlas, ya que este será su despedida. Además de las atracciones de terror, tendremos 4 nuevos shows y 4 zonas de espanto, con lo que prometemos causar inimaginables pesadillas. Así que no importa en dónde se escondan, las criaturas del inframundo los encontrarán. ¿Están listos para conocer los nombres de las atracciones de terror? Rituales, el final. Durante 3 años, una retorcida secta ha realizado sacrificios, esperando el cuarto año en que por fin se hagan presentes los seres malignos del más allá a los que adoran. Por última vez, serán testigos de los rituales con los que estas aterradoras personas adoran a violentos entre carne viva. Escape zombie. El descarrilamiento de un tren causó la volcadura de varios contenedores. Muchos dicen que se transportaban muertos vivientes con la intención de alejarlos de la ciudad. Los zombies han sido liberados. Están hambrientos y no detendrán su ataque. La morgue abandonada. En las noches, todos los cuerpos regresan a donde los abandonaron. Están cubiertos por sábanas y en estado de descomposición. Algunos de ellos llenos de sangre y otros en cámaras oscuras de refrigeración. Todo es un misterio, no se sabe qué ocurrió. Si no estás dispuesto a descubrirlo, es mejor que se alejen. Si no están seguros de que quieran intentarlo. Y por último, quisimos sorprenderlos con una atracción innovadora, llena de sorpresas y terror extremo. Pero para hablar de ella, le pido a los más grandes e importantes creadores de contenido de México y América Latina, Rafa, Karen y Leslie, que suban al escenario y nos presenten Los Polinesios, la Casa Maldita. Hola, Polinesios, ¿cómo están? ¡Polinesios! 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 ¿Polinesios? Les pido por favor que inauguremos Festival del Terror 2018 de Six Flags México. Acompáñenos todos a contar. 7, 6, 5, 4, 3, 2.